El tema será la intervención francesa y el segundo imperio. Vamos a ver entonces que los antecedentes están dados por que los liberales triunfaron en la guerra de tres años. Explicábamos que era de manera momentánea. El país, a resueltas de esa guerra, pues quedó destrozado y en una situación financiera muy comprometida. Lo primero que hace Juárez son elecciones presidenciales las cuales las gana y tiene la idea de organizar la administración pública, fomentar la educación, hacer un sistema métrico decimal que carecía el país y se puso manos a la obra en rematar los bienes nacionalizados pero comprobaron que no eran tanto los fondos como pensaban, habían más bien sobreestimado los bienes eclesiásticos, por lo tanto, pues no hay dinero, y se ve la necesidad de hacer una ley, que es la ley de moratoria, en donde, pues prácticamente como dice la canción, pues debo, no niego, pago, no tengo. Vemos que va a haber tres acreedores, España, Inglaterra y Francia. Los franceses pues tienen otras intenciones con México. Vemos que Francia, que son los bonos Jekyll, ahí hay una comisión del Partido Conservador donde están buscando que les den un monarca ya hecho como dice la expresión clásica del siglo XIX donde estos cangrejos, que así los apodan los liberales, van a encontrar eco en la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia de Montijo, y pues esta suspensión de pagos va a ser un buen pretexto para intervenir en México. Pero va a convocar a los otros dos acreedores, Inglaterra y España, y formalizan una convención en Londres, Estamos hablando del 31 de octubre de 1861, donde van a analizar el problema mexicano. Ahí van a acordar que van a bloquear los puertos del Golfo para presionar al gobierno juarista de tener ciertas garantías del pago. Entonces vemos que el canciller mexicano de aquel entonces, Manuel Doblado, se va a reunir con sus contrapartes francesa, española e inglesa, donde pues van a estudiar en los convenios de la soledad cómo hacer y que el arreglo salga con todos satisfechos. Supuestamente pues todos dicen que sí, pero Francia rompe las negociaciones, las otras dos potencias reembarcan sus tropas y se van pues por lo menos con la promesa del pago. Vemos que la escuadra francesa comienza el desembarco de su tropa por eh, finales de abril, van ocupando Orizaba y vemos que aquí se perfilan en este contingente de soldados franceses que suman como unos tres mil, vienen al mando del conde de Lorenzés. Se ahí está Juan Ponce de no Almonte que pues sabemos que es el hijo de Morelos, que había sido ministro plenipotenciario en Estados Unidos del gobierno mexicano, es un general conservador, vemos que en la guerra de reforma actuó con los conservadores, se acuerdan del tratado Mon Almonte, pues se lo firmó, Entonces vemos que eh, hace su presencia, de nueva cuenta Juan al Almonte, del lado de los imperialistas franceses va a ser, como bien saben, la, la batalla del 5 de mayo, donde se enfrentan el ejército republicano con generales ya experimentados, entre ellos está Ignacio Zaragoza, vemos que va a participar Porfirio Díaz y otros más que van a tener un notable papel, logran vencer a el ejército francés que para aquel entonces se consideraba el primer ejército del mundo, por sus hazañas guerreras en Italia, en China, en el Norte de África, en fin, vemos que a lo mejor esto despertó por los afanes de revancha. El mariscal Lorenzés es sustituido por Federico Forey, que trae 30.000 soldados más, y comienzan los franceses desde la costa veracruzana, como pedir la revancha, ya que aquí estamos muy, muy revanchistas, y para 19 de mayo, después de casi tres meses de sitio, los franceses capturan Puebla con buena parte de los oficiales republicanos, entre ellos apresan a Presana Porfirio Díaz, que después pues muchos de ellos se van a estar fugando y con esto pues Juárez de nueva cuenta otra vez tiene que agarrar sus cositas y emprender supremos poderes que le da el Congreso para ser la representación nacional a lo largo y ancho del territorio y otra vez entonces tenemos un gobierno itinerante. Hace un momento mencionamos que hay gestiones de una parte de los conservadores por traer un monarca hecho que el eco lo encuentran en Eugenia de Montijo quienes proponen pues que sea Maximiliano de Habsburgo que para aquel entonces tiene 29 años, es hermano del emperador de Austria, está casada con Carlota Amalia, la hija del rey de Bélgica, y entonces estos monarquistas, porque Maximiliano pide pruebas para que venga a México, comienzan a recoger miles de firmas en México y las presentaron el 10 de abril de 1864, entonces Maximiliano pues firma dice que sí, que se acepta gustoso venir a gobernar México en vista de tantas pruebas que lo aclaman por acá. Para esto entonces Maximiliano hace con Francia el Tratado de Miramar es un, son dos partes. Uno sería el público donde Francia pues va a proveerle soldados uh, y un préstamo de ciento setenta y cinco millones de francos aunque solamente va a entregar bien poquitos, pero bien los intereses van a ser sobre todo. Y en el otro, en la parte, en la cláusula este, secreta, pues Maximiliano se va a estar comprometido en pagar a ese ejército. De eso es lo complicado. Vemos entonces que antes de llegar a México, Maximiliano visita al Papa y va a llegar a Veracruz el 29 de mayo de 1864, la recepción es fría, pues recuerden que Veracruz es un puerto li muy liberal y para sorpresa de muchos, ya una vez instalado en la Ciudad de México, llega por el 11 de junio, va a ratificar varias cosas, Maximiliano, que va a dejar a muchos perplejos, recuerden que Maximiliano es un monarca hecho a la usanza europea, es decir, es liberal. Lo que quieren los conservadores es que rechace la Constitución del 57, que no haga caso a las a la supresión de cultos y que, por, por lo tanto, le devuelva los bienes a la iglesia. Nada de esto va a ser. Al contrario, Maximiliano ratifica la tolerancia de los cultos. y que los bienes que remató Juárez pues siguen ya rematados. Esto va a retirarle el apoyo a, Maxi, a Maximiliano de parte de la Iglesia mexicana y a unos conservadores. Maximiliano hace pues las obras que él piensa hace un estatuto del Imperio Mexicano bastante bien logrado, lo decretan el diez de abril del 65, tiene un código civil, hay también una ley laboral, por ejemplo esta ley, pues dice que la jornada máxima son diez horas al día, que las deudas se van a cancelar, que no se van a pasar de generación en generación, se prohíben los castigos corporales, y hace un buen apartado sobre la educación y investigación científica en donde pues, planea una reforma educativa o más bien poner los cimientos de una buena educación para los mexicanos. El año de 1865 en esta guerra es muy interesante porque del bando liberal hay defecciones. Recuerden que Juárez hace un decreto donde Prolonga sus actividades como presidente, tendría que haberle dado el poder a Jesús González Ortega, muy parecida la situación a la constitución del 57, a fin de cuentas es su marca, pero lo que hace Juárez es prolongar sus atribuciones presidenciales y encierra a Jesús González Ortega. También vemos la traición del gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurre, que se pasa a los conservadores y termina, ese es el, el punto a favor, termina la guerra en Estados Unidos, comienzan las notas diplomáticas entre el gobierno norteamericano y el gobierno francés y el gobierno vecino del norte, comienza a decir que la presencia de soldados franceses puede ser motivo de un conflicto con los norteamericanos. Desde aquí comienzan a cambiar las cosas. El gobierno norteamericano, como bien sabemos, apoya a Juárez. Comienzan asesores militares, eh, fusiles a la venta del gobierno mexicano, el de Juárez. Y cambia mucho la guerra porque por fin, después de esos largos años de, del 62, los liberales pasan a la ofensiva, mientras que el ejército francés va de retirada. Y Maximiliano, en una acción desesperada, pues le pide a Carlota que vaya a Europa para ver el apoyo del Vaticano y de Napoleón III, pero pues ya prácticamente su suerte está echada, como dirían. Entonces Maximiliano se encierra en Querétaro, la capital de la Ciudad de México, más bien la capital de México, que es la Ciudad de México, va a ser recuperada el 2 de abril por Porfirio Díaz, Querétaro va a ser la base de operaciones del ejército imperial de Maximiliano, donde está Miguel Miramón, Tomás de Mejía y, como bien sabemos, el general Mariano Escobedo, que es el, el general en jefe de las tropas republicanas de la Chinaca, pone un cerco a Querétaro, una traición, logra la captura de Maximiliano, se le monta un consejo de guerra, donde deciden pues que se va a ser fusilado y el 19 de junio de 1867 Maximiliano es pasado por las armas junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón. A partir de aquí pues el gobierno liberal tiene la puerta abierta hacia la capital, la cual pues va a ser otra vez tomada en julio de ese mismo año del 67, dando por concluida, un episodio de épocas reformistas, guerras intestinas, ambiciones internacionales y por fin el gobierno mexicano, la república restaurada, va a poder plantear qué proyecto de nación quiere. Hasta aquí sería todo. Hasta luego.